Apasionante, apasionante, porque nos ha cambiado la vida a todos con aquello que pasó, aquel fatídico 11 de septiembre, donde, bueno, pues había cosas. Ya abrimos el tema con Diana Castillo en el anterior congreso. Ella habló en general de todo. Y quizá la parte más evidente de que aquello no fue lo que nos contaron fue la parte del Pentágono. El Pentágono, donde, bueno, pues había una serie de cosas. Yo no soy piloto, obviamente, pero pilotos me dijeron, hombre, según la versión oficial, este avión iba a 900 kilómetros por hora a 40 centímetros del suelo, como que no, ¿no? Cosas así que no cuadraban de ninguna forma. Y quién mejor para explicarnos todo lo que no cuadró en ese momento y que, insisto, cambió nuestras vidas, hay un antes y un después del 11 de septiembre, pues es una persona que es piloto, que tiene más de 8.000 horas de vuelo y es instructor de vuelo, comandante en activo y con 18 años de experiencia. De Madrid ha llegado con todos ustedes el comandante Mitoa Campos. ¿Hasta dónde puede llegar esa capa superior de la sociedad con nuestro beneplácito, que para eso somos las capas inferiores, ¿no? Yo soy clase media y entonces yo tengo gente, se supone que cobra menos que yo, con menos acceso a la educación, menos acceso a la información, menos acceso al poder, y voy a luchar, o en el sistema en el que estoy, lucho para que eso permanezca igual. Luego todos somos culpables. Esas cuatro, por decirlo de alguna manera, para entrar ya a la presentación, esas cuatro premisas, ¿no? Esos cuatro aspectos que vamos a tocar, va a ser un aspecto, en principio, psicológico, es decir, conocernos un poquito a nosotros. Yo no voy con el que soy ser luminoso y tal y cual, porque la verdad es que soy bastante práctico, bastante tirado aquí a la tierra. Yo voy más con la mente, cómo manejo mi mente, con mi carácter y cómo estudio a los demás para mantenerme donde estoy. Es decir, me tengo que conocer a mí, tengo que tener una perspectiva, un aspecto, tocar el aspecto histórico, saber de dónde vengo, por eso estoy aquí y a dónde voy, ¿vale? Tengo que tocar luego un aspecto técnico, es decir, entender cómo una gran mentira o una componenda, mi rollo, te lo voy a vender a ti para que tú sigas estando donde estás y no te menees, y voy a hacer luego una gran conclusión para que esa perspectiva en la que veíamos por aquí, de repente digas, ahí va, pero si ahora de repente es que todo viene por aquí, o por aquí también hay, ¿no?, que ver. Y entonces digas, leñe, esto, esa gran componenda, ¿no?, ese ciclo se completa, ese nivel de conocimiento se completa y tenemos una nueva perspectiva. Vamos a descifrar, o ayudándonos para eso, vamos a descifrar la caja negra del vuelo American Airlines 77, en el que la gente dice, o los medios han comentado, ¿no?, que se estrelló contra el Pentágono. Y como conclusión, porque mucha gente me dice, joder, pero corta el rollo, y perdón por la expresión, corta el rollo y vete al grano. Tú que eres piloto, ¿se estrelló ese avión en el Pentágono? Bien, lo que puedo decir es que la caja negra que se ha, de la cual se saca la información y de la cual se hace una historia oficial, descifrando la telemetría de esa caja negra, es decir, de una forma científica, con peso, con datos, los ficheros los tenemos aquí, los tengo aquí, dice que ese avión no se pudo estrellar contra el Pentágono. Y entonces, ¿qué se estrelló contra el Pentágono? No lo sé, búscalo. Pero el que a mí me ha dado la versión oficial, en lo que se mantiene el 11 de septiembre, lo que se mantiene es en la teoría de que hubo una serie de atentados. Bueno, pues este, que fue el tercer avión, no se ha podido estrellar contra el Pentágono. Y la telemetría lo demuestra. Con esto, pues, ¿qué es que yo? Muy bien. El aplauso que sea para todos, porque si me aguantáis después de lo que hemos llevado todo el día, es que soy, vamos, la bomba. Yo soy Mitoa Adhan Campos, soy piloto de transporte de línea aérea. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que soy como un autobusero, pero con alas, en tres dimensiones. Soy comandante de aviación, ahora mismo tengo 3 años de experiencia como comandante. Vuelo un avión que es básicamente la mitad del tamaño de lo que se estrelló, dicen que se estrelló de vueltas contra el Pentágono. Y bueno, pues es un cargo, se supone, en una empresa, evidentemente, como ahora todos trabajamos para la empresa. Antes yo era figura, ¿no?, era autoridad pública porque trabajaba para el Estado, ahora trabajo para una empresa, pero tengo a mi mando una serie de gente, un avión y una serie de pasajeros que están, pues, a mi mando.
Tengo más de 8.000 horas de vuelo entre aviones de pistón, o sea, avionetitas pequeñas. Tengo más de 2.000 horas en avionetas pequeñas y en aviones grandes tengo más de 6.000 horas. Luego sé de lo que hablo cuando hablo de una avioneta pequeña de 4 pasajeros, porque he enseñado a mucha gente a volar. Y sé de lo que hablo cuando hablo de un avión grande, porque lo vuelo todos los días y la operación de ese avión, a nivel de vuelo 310, son 9.000 metros, la temperatura exterior es de menos 53 grados, etcétera, también me lo conozco porque lo digo todos los días. Aparte de eso, he sido instructor de vuelo. Esa yo creo que ha sido la faceta que más me ha gustado de mi vida profesional, enseñar a la gente a volar, a desarrollar ese sueño, soltar a un chaval con 8 horas y que vuele. Tengo muchos más de 15 alumnos sueltos. En Estados Unidos fue donde desarrollé básicamente mi actividad profesional como instructor. Y también soy instructor de teóricas, o sea que conozco lo que es la legislación aérea, que es la misma que básicamente antes era, o lo que se llama ahora, ¿no? Lo que Jordan Maxwell dice muchas veces, ¿no? El UCC, ¿no? El Universal Commercial Code. Yo me rijo, volando un avión, en llevar gente, carga y un aparato, dinero. Y lo tengo que llevar con buen juicio de punto A a punto B, ¿vale? Y por eso tengo la licencia que tengo y la empresa confía en mí para hacerlo. Conozco muy bien las reglas de ese comercio y lo que valen ustedes cuando se montan en mi avión y lo que vale mi carga cuando me monto en el avión, ¿no? Con esto, pues los objetivos que estaba hablando de lo que hablaba hoy, lo que quiero yo transmitirles, lo que quiero que hagamos en esta clase, en estos 60 minutos, es entender exactamente qué es el 11 de septiembre y aplicar ese prisma, elevar nuestro conocimiento, y de nuevo, de vuelta, no estoy hablando de un conocimiento espiritual, no, estoy hablando, que seguramente ayudará, pero de un conocimiento mental, es decir, con los pies en la tierra, qué es esto y para qué sirve a nivel comunicación cuerpo con cuerpo. Mi objetivo es entender el aspecto psicológico del 11 de septiembre. Es súper importante entender, conocernos a nosotros mismos para entender qué es lo que está pasando y cómo se ha usado el 11 de septiembre y lo que significa en esa gran picture, ¿no? En esa gran imagen. Ver el aspecto histórico, es decir, ¿ha pasado antes esto del 11 de septiembre? ¿Quién lo ha orquestado? ¿Cómo ha sido llevado a cabo? ¿Y qué resultados, ¿no? O qué palanca, ¿no? ¿Cómo han usado esos anteriores 11 de septiembre para que nosotros, ¿vale? La gente que estamos en las capas, en esos estratos más bajos del vaso agua y aceite, sigamos por un camino y tengamos un prisma? El aspecto técnico, les voy a explicar, hombre, uno si es piloto o ingeniero lo va a entender mucho mejor, yo voy a intentar resumirlo y ponerlo, ¿no? Masticarlo para que entiendan por qué el avión no pudo hacer una maniobra final y estrellarse con el Pentágono, y la visión global. Vamos a cambiar el prisma. Lo primero que hay que hacer, que lo pongo en casi todas las charlas que estoy dando, porque me parece que es absolutamente impresionante, ¿no? Es la primera de las frases que hay que tener en cuenta para empezar a jugar con sus mentes. Yo voy a jugar un poquito con vuestras mentes, os voy a enseñar algo. Voy a lograr o intentar lograr un cambio de conducta en vosotros, ¿vale? Y esa de las primeras frases es así de sencilla, la dice Adolf Hitler, mejor maestro no podemos tener, dice así: en la simplicidad de sus mentes, la gente, es decir, nosotros, cae fácilmente víctima de grandes mentiras, antes que de pequeñas. ¿Por qué? Pues puesto que ellos mismos cuentan pequeñas mentiras, pero sentirían pudor en contar mentiras enormes. Nunca se les ocurriría fabricar mentiras colosales, y por lo tanto no creen que otros tengan semejante descaro, incluso ante la evidencia de las pruebas. Pues aquí tenemos varios señores que presentan diferentes pruebas. Ante la evidencia de las pruebas que muestran la mentira, seguirán dudando y continuarán pensando que deben hacer o que debe haber otra explicación. De nuevo, estamos entrando en psicología. Una frase impresionante, ex presidente de los Estados Unidos, que dice lo siguiente: cuando o allí donde el gobierno teme a la gente, hay libertad. Allí donde el gobierno teme a la gente. Lo hemos visto en el vídeo de Chávez, Es decir, todo se va uniendo. Quiero decir que aquí no hay misterios que están desunidos y de repente, uy, mira, una cosa misteriosa, la voy a investigar. No, está todo unido, y está todo unido porque todos somos de carne y hueso y esto es la tierra, ¿vale? Y aquí las cosas pasan por unas leyes, y por unas leyes, en este caso, psicológicas o de conducta, que son muy sencillas, ¿no? Allí donde la gente teme al gobierno, hay libertad. Allí donde la allí donde el gobierno teme a la gente, hay libertad. Allí donde la gente teme al gobierno, hay tiranía. ¿Vale? Bastante claro. Otra frase de Thomas Jefferson que hay que aplicarla o que hay que aprender, y que al final de la charla o de la presentación o de la clase entendemos o entenderemos muy fácilmente por qué tiene vigencia ahora, y si hablamos de la crisis económica, más vigencia todavía, y del 11S,
falsa bandera más, dice así, creo, Thomas Jefferson otra vez decía, o por lo menos se dice que lo dijo, creo que la banca o las instituciones bancarias son o banqueras son más peligrosas que las armas, oye, los armamentos o que los ejércitos, ¿no? Si la gente americana permitiese alguna vez o llegase a permitir que los bancos privados, es decir, hemos hablado de botín, etcétera, entregue o permita a esos bancos crear la moneda, es decir, tener poder sobre la cantidad de dinero que circula, a través de la inflación y la deflación, los bancos y las corporaciones que crecerán alrededor de este gran timo, de la creación del dinero, deprivarán, ¿no? deprivarán a la gente, ¿vale? de todas sus propiedades hasta que sus hijos, y ellos les está hablando evidentemente a la gente hace 200 años, hasta que nuestros hijos se levanten en el continente que nosotros hemos conquistado sin casa, ¿vale? Creo que más pertinente de lo que está pasando ahora no hay cita posible. Entramos directamente ya en el aspecto psicológico del 11 de septiembre. Vamos a conocernos a nosotros mismos. Yo como instructor tengo que enseñar a alguien que puede tener mucho miedo a que coja los mandos de un avión y encima las avionetas son más difíciles de volar realmente que los aviones, se merean mucho más inestables, los mandos son mucho más sencillos, es más fácil volar un 747, volarlo físicamente, que una Cessna, una pequeñita, un avión pequeñito de cuatro plazas. El 747 lo que es difícil es de gestionar, es decir, llevar a la gente como hay que llevarla y gestionar la máquina y el aparato en general con la climatología que me voy a encontrar cruzando de España, por ejemplo, a Nueva York. Eso es complicado, pero en sí el hecho de manejarlo es muy fácil. Sin embargo, una avioneta pequeña, la programación o llevar a cabo un vuelo puede ser muy sencillo, pero volarlo requiere que tenga uno mucho más fineza, ¿vale? En ese aspecto psicológico vamos a tocar qué es el aprendizaje, qué es el ego y un par de ejercicios o un ejercicio para ver cómo los seres humanos, ¿no? Que rápidamente perdemos esa perspectiva y se nos cancela, ¿no? Perdemos la capacidad de aprender, ¿no? El primero, ¿qué es el aprendizaje o qué es aprender? Sería entenderlo como que el aprendizaje es un cambio de conducta que se produce como resultado de una experiencia. ¡Pum! Veo dos aviones que se estampan contra el Pentágono, terrorismo, una bomba que explota, ¿de acuerdo? Lo primero que veo o lo primero que me dicen son terroristas y como tal la siguiente vez o mi actitud, mi conducta va a cambiar porque yo salgo a la calle ahora con miedo, por ejemplo. Salgo a la calle precavido mirando al vecino a ver si lleva una bomba debajo del brazo. Eso es aprendizaje o aprender. Me voy a una autoescuela, me dan 10 clases y a través de una experiencia que incluye diferentes aspectos, aprendo a conducir y, por supuesto, mejoro como persona. Aprendizaje. ¿Cómo aprendemos? Es importante saber cómo aprendemos. Es decir, cómo los seres humanos, si sabemos que somos básicamente como máquinas a las cuales se puede programar, ¿no? Es decir, somos máquinas biológicas a las cuales desde muy pequeñito vamos metiendo los chips de información. Bueno, pues en ese sentido habrá que ver cómo percibimos, cómo recibimos, cómo nos pueden meter esos chips de información en el coco para que salgamos como otra persona quiere, no como nosotros somos realmente. Y, por supuesto, cómo afecta a nuestro ego lo que aprendemos. Y para eso hay que saber también qué es el ego, que lo vamos a aprender un poquito más adelante. Como evidentemente hay que hablar y de ese aspecto psicológico habría que referirse, habría que decir que la gente piensa, ¿no? O pensamos que la vida se desarrolla al azar y que, bueno, pues yo he nacido, he tenido esa capacidad o esa posibilidad de elegir lo que quiero ser, a dónde quiero llegar y cuánto o de arriba puedo llegar, y nos creemos que tenemos libertad. Bien, pues no es tan cierto. En realidad, desde que nacemos estamos condicionados. Pero no condicionados por algo mágico, maravilloso, estupendo, no sé, o Dios o el diablo, unos condicionamientos, digamos, etéreos, ¿no? Fantásticos. No. Condicionados por la sociedad en la que estamos, la estructura en la cual nacemos y en la cual nos meneamos, ¿vale? Ese estatus. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues lo digo porque la gente que está en la cima del estatus, es decir, una serie de, en este caso, políticos, banqueros, es decir, la gente que tiene el poder económico, social, cultural, se gasta la pasta, nuestra pasta, como aquí han dicho bien, en crear, por ejemplo, lo que se llama el MIT, del cual también hemos hablado anteriormente, o sea, han presentado aquí en esta presentación, y es el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y ahí, entre ese pináculo, ¿no?, de la ciencia y del estudio del ser humano, se desarrollan estudios como el que se pone aquí en la página, que no sé si se verá muy bien,
Pero bueno, dice, por ejemplo, habla aquí el control. La página esta es de un libro que a mí me daban, uno de los varios libros para ser instructor en Estados Unidos, ¿vale? Para prepararme como instructor. Y una de las cosas que tenía que aprender, que el título ya lo dice todo, ¿vale? No, no, yo soy libre, soy súper libre porque cada día me compro este traje o hoy me he comprado esta corbata para venir aquí y estar guapo. Ya soy libre. Bien, pues, ¿cuál es el título del libro que me dan a mí para que yo enseñe a la gente algo positivo a volar? Que puedo volverlo en negativo, puedo meterles a ustedes tanto miedo que no se vuelvan a subir a un avión en su vida. Se llama Control de la Conducta Humana. A mí ya el título hace que se me pongan los pelos de punta. Control de la conducta humana. Es decir, que hay gente en las capas altas de ese estatus social que está investigando y pagando a investigadores que, aparte de mentirles a ustedes con el calentamiento global, uno se lo puede creer más o no, o menos, va a estudiarles para que yo o cualquier otro les pueda manipular. ¿Vale? Y aquí dice, por ejemplo, pues el nombre Douglas McGregor, del Massachusetts Institute of Technology, mientras era profesor, asumía, ¿vale? Conocimientos los puso a las órdenes o al beneficio, como dice aquí en el parrafito, a ver si con el, no sé si con el, bueno, no tengo, el tercer párrafo de aquí de la derecha, ¿vale? El de abajo, y con el puntero, a ver si. Perdón, con el lapsus, para dirigirme al párrafo. El párrafo es el amarillo de la derecha, es el que está señalado. Y este señor, el McGregor, lo que hizo fue poner su conocimiento a saldo, a sueldo, como hace todo científico que tenga que comer y como hacemos cualquiera que tengamos que comer. Y este señor, a sueldo de quien lo puso, todo su conocimiento, es decir, saber cómo menearles a ustedes las teclas, al sueldo de la industria, es decir, del management industrial. Es decir, todo lo que yo aprenda sobre el control humano, Control of Human Behavior, se lo voy a vender a Rockefeller o a Ford, por ejemplo, para que implemente todos los conocimientos de conducta humana en su cadena de producción para saber cómo ustedes, vosotros, vais a producir más, cómo os puedo exprimir y motivar para que deis todo lo que tengáis dentro y así sacarme yo el beneficio. Y, por supuesto, teneros arruinados y todo el día currando, que es lo que se trata todo este rollo, y que yo me pueda pegar la vida padre. Empiezo muy serio y luego me voy quitando la chaqueta, la corbata y empiezo a usar otros términos un poco más vagos, ¿no? Psicología. Vamos entendiendo que la psicología se va a usar. Hay que, evidentemente, conocernos a nosotros mismos y saber que nos están manejando. Pero no nos están manejando unos extraterrestres. O sí, a lo mejor sí, me da lo mismo. Me está manejando Antoñito, Felipito o el señor Gates, que está comprando los conocimientos de un psicólogo para saber cómo motivarme y moverme. Bueno, pues con esto hay que aprender también, o hay que saber que hay una serie de leyes, es decir, aprendemos, cambiamos de conducta a través de la experiencia y lo hacemos siguiendo unas leyes muy básicas, ¿vale? Es decir, que si quiero enseñarte tengo que entender lo que es la ley de la repetición, la ley de la primacía y la ley de intensidad. Es decir, es muy sencillo, son tres leyes, hay muchas más, ¿vale? Luego en psicología, como en todo sistema, se empieza a investigar un poquito más y a nombrar todo, ¿no? Pero la primera, la ley de la repetición, es sencilla, como que si te digo y te repito todo el día que eres tonto, 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 o listo, 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 o que dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre, te lo vas a acabar sabiendo, ¿verdad? La ley de la primacía es muy curiosa, es una ley que dice lo siguiente. Cuando estamos aprendiendo y no tenemos ni idea de algo, aquello que se nos dice por primera vez es lo correcto, es lo que sienta, ¿vale? Lo que sienta la base a través de lo cual o encima de lo cual vamos a aprender más. Y por lo tanto es lo correcto, es la fundación, los cimientos de nuestro sistema de creencias. No de conocimiento, de creencias. Vamos a creer que algo es así porque se nos ha dicho la primera vez que es así. El 11 de septiembre son cuatro aviones que se estrellan, unos terroristas en una montaña, con un turbante súper locos, que nos están atacando a todos. Y todos, ¿qué hacemos? ¡Pum! Pues nos lo creemos. Porque además, como te lo repiten mucho, 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 te lo crees.
dos leyes aplicadas al aprendizaje, y vamos aprendiendo, ¿no? La tercera ley de intensidad, pues está muy claro. Todo aquello que yo enseñe usando el mayor número, la mayor cantidad de sentidos, ¿no?, por donde aprendemos, y que lo enseñe y que sea brutal, es decir, que ataque nuestro ego, que nos ponga en un punto límite de existencia, es lo que vamos a absorber con más intensidad y lo cual vamos a recordar, ¿vale? Niveles de aprendizaje, bueno, ¿qué es lo que intentamos o lo que yo intento enseñaros a vosotros? Bueno, pues hay cuatro niveles. El primero yo lo memorizo todo, en el segundo empiezo a entender aquello que he empezado a aprender, en el tercero empiezo a aplicar aquello que he aprendido y que he entendido, y aquí la mayoría de la gente se para. Aquí se para el estudio y se para la enseñanza en los institutos, en los colegios y en las universidades, porque queda el cuarto paso, y es el cuarto paso que es el crítico. Es decir, entender que lo que me he aprendido de memoria y he atendido y ahora aplico entra dentro de un contexto global, ¿no? La globalización. Bueno, pues el conocimiento, el aprendizaje entra dentro de un contexto global. Y que las cosas que he aprendido no pueden ser unidades sueltas. Es decir, cada una interactúa con el de al lado. Por eso no hay misterios. O cuando uno estudia misterios o habla de misterios, termina entendiendo que unos se conectan con los otros, y al final resulta que el que pagaba esta fundación paga la de aquí, y la de aquí paga la de allá, y al final todo está interconectado. ¿Por qué? Porque no hay misterios. Lo que hay son gente que no ha aprendido bien o profesores que no han enseñado bien, es decir, que no han enseñado a la gente la correlación. Bueno, pues llevamos ya un poquito de psicología, seguimos un poquito más. ¿Cómo aprendemos? Pues a través de los sentidos, evidentemente. Es decir, si yo modifico mi conducta es porque estoy en un medio ambiente y en ese medio ambiente, ¿vale?, veo, oigo, escucho, ¿bien? Pues usando los sentidos, ¿cómo es o cuál es el sentido que más usamos para aprender? La vista. Todo aquello que nos entra visualmente es lo que más nos impacta. Por eso en la tele vemos 500 veces, ¿vale?, aviones estrellándose contra las Torres Gemelas. Porque no hace falta un texto, no hace falta nada más, no hace falta un olor, solamente hace falta ver un avión estrellándose contra una torre, un chaval tirándose de la ventana desesperado porque le están alcanzando unas llamas, la cara de una persona en terror, en horror, viendo cómo esa persona se está suicidando, ¿vale?, para entender que algo malo ha pasado. Y entonces aparece uno y dice, ese allí. No Miguel otro, que estoy señalando a Miguel, pero otro, Y entonces, en cuanto todo el mundo gira la cara, ¿qué le entra? ¡Pum! Ley de repetición, de primacía y de intensidad, y lo que te queda grabado, plum, esa placa que decimos, ¿verdad?, desde niño vas recibiendo chips, lo que te queda grabado es que ese señor con el tumbarte es un mafioso, un facineroso, y ha montado un tinglao de mucho cuidado. Bueno, pues ¿cómo y cuándo afectamos al aprendizaje? Porque claro, lo que yo no quiero es que ustedes aprendan algo que me vaya a quitar a mí de mi poltrona, porque solo faltaría, ¿no? Si yo gano una pasta, trabajo estupendamente, y tengo una vida estupenda, ¿de qué vosotros me la vais a quitar a mí? Vemos cómo esto no es ningún tipo de misterio, vemos cómo esto es muy terreno, ¿no?, muy terrenal. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo afecto lo que ustedes o vosotros tenéis que aprender? Bueno, pues de una manera muy sencilla. Lo voy a explicar o cómo lo afectamos una vez que expliquemos quiénes somos nosotros, ¿no?, o qué es lo que aprende. Y lo que aprende o lo que tenemos que entender es qué es el ego, para qué sirve y cómo se afecta al ego con el aprendizaje o cómo aprendemos. El ego es esa vocecilla que dentro de nuestra cabeza nos habla a nosotros mismos cuando paramos, por ejemplo, un poquitito, cuando queremos comunicarnos con alguien o estamos pensando en algo en voz callada, hay una vocecita a la cual básicamente los psicólogos dicen que se forma a partir del año y medio, un año, año y medio de vida de las personas, y empieza a ser capaz de identificarse a sí mismo como entidad individual. Joder, menuda clase estoy dando. Conocimiento, esto es conocimiento uno mismo, esto es lo que tenían que dar cuando uno tiene 7 años en el colegio, y no se da. Eso es lo malo. Pues esto es lo que aprendí yo con 24 años cuando quería ser instructor, por lo cual yo siempre me acordaba de todos mis profesores, y cuando tuve que ser yo profesor, o me puse las pilas o me ponía las pilas o me iban a decir lo mismo, así que me puse las pilas. El ego, y para eso hay un ejercicio muy simpático que me enseñaba a mí uno de mis instructores, que además era militar, y el tío se había tirado mucho en paracaídas, ¿no? Y entonces el tipo decía lo siguiente: cierra los ojos. ¿Alguno de ustedes ha saltado en paracaídas alguna vez? ¿No? ¿Sí, por ahí alguno? ¿Alguno le motiva el hecho de saltar en paracaídas? ¿No? Bueno, sí. O sea, que hay gente a la que sí que le motiva. Bueno, pues si todos, yo me voy a callar, nos callamos, y si imaginan ustedes la siguiente imagen,
Quiero que se imaginen que están ustedes en una avioneta pequeña, si alguna vuela en avioneta, que se imagine que está en una avioneta sin asientos o en un avión sin asientos y que se imagine que no tiene puerta. Vamos a despegar, bienvenidos a bordo, apaguen sus móviles y aparatos electrónicos, abróchense los cinturones, y por favor no lo enciendan sus aparatos electrónicos hasta que no quitemos la señal de cinturones. Así que estamos todos empezando a volar, rodamos a la pista, despegamos y una vez que estamos en el aire yo quito la señal de cinturones, ahora ya se pueden mover y resulta que llevan ustedes un paracaídas en la espalda. Tienen su trajecito, su mono y el paracaídas atado con su arnés. Bueno, quiero que se imaginen esa imagen. ¿Vale? Que se pongan en esa situación, que vean la puerta y que vean el cielo, es decir, cómo estamos volando y el terreno muy lejos, pero que muy lejos, a 3 o 4 kilómetros, a nuestros pies. Y quiero que empiecen a imaginarse el ruido que debe de haber fuera de aire y de viento. Y que me miren a mí porque yo me estoy riendo bastante, de verles a ustedes la cara si les viesen ese avión. Y ahora quiero que en silencio, yo me voy a callar 10 segundos, piensen en que hay una persona al lado, que puedo ser yo, que les voy a empujar, quieran o no, por esa puerta, y quiero que analicen las sensaciones que tienen y lo que diría esa voz o lo que dice esa voz. ¿Podrían hacer ese ejercicio en un momentito? Les voy a empujar ahora. Les voy a acercar a la puerta y les voy a tirar. ¿Qué es lo que dice la voz? Algunos sí les dirá estupendo y a la mayoría de ustedes les dirá una mierda. Yo me quedo aquí encima del avión, eso es el ego. Ese es el ego. Y ese ego está ahí para protegerles a ustedes, porque sabe que, por supuesto, si yo les empujo, no tenéis ni idea de qué posición adoptar para hacer un descenso controlado. Lo que vais a empezar a hacer es empezar a girar en el aire, sin control. No vais a encontrar, por la fuerza centrífuga, de dónde tirar de la anilla, y seguramente impactaremos con el suelo a alta velocidad. ¿Vale? Luego, para eso está el ego, que es muy listo, y lo hemos estado cultivando y educando desde que tenemos un año y medio para decirle, bueno, pues este tío que se tire él, que yo me quedo aquí. ¿Vale? Eso es el ego. Y eso tiene, exactamente, es muy grande, y tiene muchos peligros. Hay que aprender cómo sobrellevar o cómo sobrepasar esos peligros, ¿no? Bueno, pues ¿cómo afecta el aprendizaje al ego? Una vez que el ego está estabilizado o establecido, ya somos mayores, tengo mi traje, mi corbata, soy piloto, soy comandante, gano una pasta, tengo una novia que es estupenda, tengo una casa maravillosa, tengo un coche, joder, pues estoy, pum, ¿dónde? Establecido en ese estatus social. Todo aquello que venga a modificar mi estatus social me va a tocar lo que no me tiene que tocar y no me va a gustar que venga. Voy a impedir y me voy a agarrar al atril para que cualquier cosa nueva que venga no me menee de donde estoy. Incluso me voy a mentir, voy a inventarme mentiras. Y cuanto más alta sea mi posición, mi estatus social, más grandes me tengo que mentir o más grande me tengo que inventar las mentiras, porque cada vez más gente tengo debajo que me va a querer menear la silla. ¿Verdad? Eso es el 11 de septiembre. ¿Vamos entendiendo cómo funciona? Bien. ¿Cómo se afecta el aprendizaje o cuál es la clave principal? ¿Cuál es esa clave magnífica y maravillosa para tenerles a ustedes donde yo quiero? En este caso, saltando de una puerta o no. Si soy un tío majo, os explico y os llevo el proceso de cómo saltar por el avión, ¿verdad? Si soy un energúmeno y lo que quiero es que no saltéis en la vida, os voy a meter un miedo de mucho cuidado. El miedo es el principal factor que afecta al aprendizaje. Bueno, todo esto son las tablitas del MIT aplicadas a mi librillo de instructor. Bueno, pues este miedo va a crear dos barreras. El ego, esa vocecita que dice que no quiere que saltéis, evidentemente, del avión, va a crear dos barreras si en este caso lo enfrentamos al 11 de septiembre o lo enfrentamos al hecho de que puede haber gente que nos quiere matar y puede ser nuestro vecino de al lado porque cualquiera hoy en día puede ser un terrorista. Todos sois terroristas y podéis tener una bomba debajo del asiento. El miedo crea dos barreras principales y hace que el ego empiece a adoptar sus armas para engañarnos. Una de ellas es la racionalización. Me voy a inventar excusas para no hacer lo que tengo que hacer o para combatir el miedo. Bueno, pues aquí hablamos de los mecanismos de defensa y con esta clave nos quedamos, ¿vale? Nos quedamos con la clave de que, miedo afecta nuestro aprendizaje y ese aprendizaje a través del miedo vamos a intentar canalizarlo para que no nos movamos de donde estamos, ¿vale? Aquí proponía un ejercicio, la verdad es que he hecho ya el del salto paracaídas y luego proponía otro que es muy curioso, que es cómo no se puede engañar a la gente
para que perciban solo aquello que yo quiero que perciban, pero cosas enormes pasen desapercibidas. Y es un, no sé si alguna vez lo han hecho, ¿han hecho ustedes el ejercicio de contar cuántas veces boto y paso el balón de una persona a otra? ¿Se lo han enseñado alguna vez? ¿No? Bueno, venga, lo voy a poner a ver si se puede ver esto un momentito, que es muy gracioso. Bueno, pues lo que quiero ahora es que se fijen en la pantalla y se fijen en el equipo, ¿vale? Esto nos va a hacer a nosotros, a los pilotos, en un programa que se llama CRM, que es muy sencillo, cómo decirle al de al lado, oye, algo, pero sin que le afecte a ese ego, ¿vale? Para que no se cierre y yo pueda seguir manejando como comandante un equipo y no un escalafón de militares, ¿no? Sino gente que comunique, que colabore. Ese es el CRM, Crew Resource Management. Cómo dirigir, no dirigir, sino cómo colaborar en un equipo, ¿no? Bueno, pues en uno de esos test que nos ponen este, que es muy gracioso, que es un test de atención. Con esto quiero decir, y para resumir, tenemos un cambio de conducta, aprendemos a través de los sentidos. Los sentidos, ¿vale? Nosotros creamos un ego, es decir, un fichero general de lo que somos, ¿vale? Y ese fichero se puede modificar, ¿vale? Y se puede dirigir, podemos dirigir la personalidad y la educación a través del miedo, es el principal motivador, ¿vale? Negativo, positivo, llámesele. Y luego ese miedo hace que nuestra atención se focalice solo en un punto y que seamos incapaces de ver algo enorme, ¿vale? Que pueda estar justo al lado nuestro, hablando del 11 de septiembre. Bueno, pues lo que quiero es que ahora cuenten cuántas veces se pasa el equipo con la camisa de blanco el balón de unos a otros y que cada uno haga una cuenta mental de cuántas veces se hace ese paso de la pelota, ¿vale? El equipo de blanco. ¿Cuántas veces hemos contado? ¿Cuántas? 13 la mayoría dice. 14, no se puede saber. ¿Quién dice 18? 18, 17 por ahí. 17 por aquí también, pero tú estabas dormido, que te he visto dormido, macho. Se pasa la pelota, sí. Ahí estamos. Se pasa la pelota 13 veces, pero ¿alguien ha visto un oso haciendo el pase? Ah, sí, lo hemos visto todos. La pelota no la has visto, o sea que tú ya lo sabías. Tú has visto el oso, pero no la pelota. Eso es porque eres mujer. Estás más, ¿te das cuenta? A lo fashion, al vestido. ¿Alguien no ha visto un oso pasando por detrás haciendo el baile del Michael Jackson? Y levante la mano quien no lo ha visto, por favor, así me hago una idea. Esto es el 50% de la audiencia casi, ¿eh? La audiencia, joder, el 50% de los alumnos no han visto el oso, suspendidos. Bueno, es impresionante. Con miedo, esto saldría todavía mucho mejor. Yo os meto miedo en un avión y no veis ni el oso y no veis ni dónde tenéis la punta en la nariz. ¿Vale? Os meto esto por la televisión con miedo y os condiciono y no veis nada más que aquello que no salga por la tele o que yo quiero que sepáis. ¿Vale? Y no vais a ver esto que hay que ver. The answer is 13. But did you see the moon walking bare? Y ahora lo vemos un poquito a cámara lenta. Empieza del lado derecho. Empieza en el lado derecho, se hace un paseíto, y se aleja por la parte izquierda. Aspecto psicológico del 11 de septiembre. Es maravilloso porque puedes aprender un montón de cosas, como esta, por ejemplo. Atención, entonces hemos dicho aprendizaje, cómo aprendemos, cómo se nos puede moldear la personalidad. Hemos dicho ego, es decir, la personalidad, lo que nosotros llamamos personalidad normalmente es el ego, intentando quedarse donde está, posición social, estatus, esa es la definición de estatus, los niveles sociales donde estamos. Y hemos dicho que a ese ego, ¿vale?, se le puede
canalizar, es decir, se le puede hacer que aprenda lo que yo quiera, es decir, lo que otra persona en el instituto MIT ha estudiado que yo quiero que tú hagas, ¿vale? A través del miedo, ¿eh? Y de la atención focalizada, ¿vale? ¿Nos ha quedado claro el aspecto psicológico el 11 de septiembre? ¿Cómo lo ponemos esto en práctica? Pues de una forma muy sencilla. Primero, antes de eso, vamos a ver... otro más no, que ya nos aburre. El aspecto histórico del 11 de septiembre, es decir, hemos entendido que nos conocemos un poquito más, somos bastante manipulables, aunque nos pensemos que no, sí lo somos, y ahora hay que ver otro aspecto, el histórico del 11 de septiembre, y para esto hay que ver es, joder, el 11 de septiembre ha pasado con anterioridad, me la han colado así de grande antes y no me he enterado, me la han colado así de grande y como tengo otras cosas que hacen que mi atención se enfoque solo en el trabajo, solo en mi familia, solo en el coche y en llegar a casa, ¿me estoy perdiendo el oso haciendo el meneíto? Pues sí, y han sido descomunales. Para esto hay que entender dos cosas. Una vez que el ego tiene miedo, hemos dicho, crea principalmente una cosa que se llama raciocinio, ¿no? Es decir, se pierde y empieza a intentar ¿no? crearse excusas para quitarse el miedo y para no aceptar esto que tenemos que aceptar. Bueno, pues una de estas cosas que tenemos que una de estas barreras que nos ponemos a nosotros mismos al frente para no entender lo que es el 11 de septiembre es pensarnos que los gobiernos están aquí para ayudarnos a nosotros y protegernos de los daños externos. El gobierno es papá, qué maravilloso, ¿eh? Papá. Y el gobierno, la sociedad es mamá que nos cocina y nos abriga y nos da paro cuando estamos en el paro. Y papá es el militar que nos protege y nos arropa de que no vengan Bin Lades o comunistas a matarnos. Y entonces, esa es la primera barrera que creamos. La segunda es muy sencilla. Si ya no tengo a papá y a mamá protegiéndome, ahora estoy el cuerpo en pecho aquí presente y pumba, contra todo lo que me venga, digo, joder, pues es que por lo menos tengo que tener un aliado, ¿no? Tendré que tener a la prensa, ese cuarto poder al lado mío, dándome información de lo que está pasando, porque para eso está la prensa, ¿no? Y para eso se ha cultivado la imagen de esa prensa en los años 60 o 70, en la lucha, por ejemplo, los negros en Estados Unidos, donde los periodistas se subían al autobús y recibían palos con aquella negra que se sentó en el asiento de los blancos. Eso era un periodista blanco el que hizo ese artículo, el que filmó a esa negra sentándose. Esos periodistas que se iban a Alabama, a las primeras universidades, y recibían agua y tiros, algunos tiros abatido, para jugársela, para traernos a nosotros una imagen. Esa es la segunda barrera que nos creamos. Joder, papá Estado nos tiene que proteger. Luego el 11 de septiembre no puede haber sido una cosa otra que no sea lo que me digan. Y aparte está la prensa que también me va a informar. Bueno, pues dos conceptos que tenemos que aprender ahora nuevos. Aspecto histórico, hemos salido el psicológico, el histórico ahora. Bueno, pues ese primer aspecto es el atentado de falsa bandera. ¿Qué es un atentado de falsa bandera? ¿De acuerdo? Bueno, pues un atentado de falsa bandera es algo tan sencillo como esto. Estoy en clase y veo que uno se me queda dormido. Le pego una pelotillazo aquí en la cabeza. Y entonces cojo, guardo el canutito y me pongo a mirar otro lado. Y hago así, ha sido eso. ¿Vale? Pues ese es un atentado de falsa bandera. Estoy usando un acontecimiento para que la otra persona se crea que ha sido el de aquí al lado. ¿Vale? Eso, claro, llevado a el estatus social, es decir, a la capa dominante de la sociedad, de la cual ustedes no deben pertenecer ninguno, porque si no, no estarían aquí, o me estarían intentando detener. Como estamos todos debajo, les hablo de tú a tú, bueno, pues ese estatus, esa gente que está ahí arriba y que tiene un poder impresionante, fuera de nuestra comprensión, son un oso enorme haciendo el meneíto y no lo estamos viendo. Bueno, pues esa gente se inventa cosas como esta, la llamada Operación Gladio. Contexto histórico, en Europa, de acuerdo, hubo, y vamos a poner ahora un vídeo para que lo veamos, hubo una red secreta de la OTAN, que hasta había que para entrar en la OTAN, todo el mundo sabe que los socialistas decían OTAN, no, bases fuera, ¿no? Yo me acuerdo de pequeñito con mi madre y las manifestaciones, porque era hippie, y me decía, niño, grita, OTAN, no, bases fuera. Bueno, pues esos mismos socialistas, y los de UCD, por supuesto, antes, pero bueno, este tenía ¿no? su aquel, porque el tío había sido del Movimiento Nacional, nos meten en la Comunidad Económica Europea y en la OTAN, ¿no? Y en la OTAN, para entrar, había que hacer lo siguiente, había que hacer un pacto y firmar un papel por el cual esta red secreta de la OTAN que operaba en España, ¿vale? Había que dejarla operar en España y en otros muchos países europeos. Y no se podía perseguir a los terroristas de ultraderecha que matasen gente o cometiesen actos de terrorismo. Esto pasaba mientras todos, ha pasado durante muchos años, mientras todos seguíamos con nuestro rollo de sacar el trabajo adelante. Esta red empezó a funcionar desde el año 48
y ha estado funcionando hasta el año 90, y en este artículo del País, de nuestro amigo Cebrián, dice que la red secreta de la OTAN operaba en España, según un exagente belga, y sigue operando, ¿vale? ¿Qué es Gladio? Pues os pongo un vídeo, os pido 10 minutitos, que no os durmáis, lo veis, y a ver si podemos leer los subtítulos. Son 7 minutos. He hecho de un documental, porque como sabemos que aprendemos con los sentidos, y lo primero es la vista y después va el oído, ¿vale? He hecho un vídeo de diferentes cortes de lo que yo pienso que es lo importante de ese documental de 3 horas, y lo he comprimido en 7 para que entendamos qué es Gladio y entender todos, que veo aquí que hay diferentes generaciones, desde los 20 y pocos, ¿no? 20 y pocos y tal, hasta los 50 y pico, y mucho más también, ¿no? 60 y pico, es que les veo jóvenes, ¿eh? Están bien conservados. Para que aprendamos lo que ha estado sucediendo mientras comprábamos y íbamos a la compra, ¿eh? Y mientras nos preocupábamos de mantener nuestro estatus social, ¿vale? Bueno, vamos a ver si va. Aquí va. For years, secret terrorist organizations, many trained by Western intelligence agencies, have manipulated the political. ¿Se pueden leer los subtítulos o no? Sí, se pueden, sí. Vale, gracias. Control of European sovereign states by a campaign of terror and murder. Originally part of a secret network, the English political order. Until 2 years ago, that secret network was generally known by the single word, Gladio. On November the 9th, 1990, the Prime Minister of Italy, Giulio Andreotti, revealed to his own parliament and the world the existence of a top-secret European-wide network of secret agents. It was called Gladio. This network of stay-behind groups was intended to fight a Soviet invasion of Western Europe. Andreotti's announcement led to an immediate reaction in the capitals of Europe. The suspicion was that some parts of the Gladio structures were involved in internal subversion. At novembre 1990, quand un délégué des autorités italiennes est venu me demander si je savais ce qu'était Gladio. À vrai dire, je n'en savais rien, sauf que ce jour-là, dans un journal italien, sur le trajet entre le Caire et Bruxelles, je venais de voir qu'il y avait un scandale en Italie, appelé Gladio. Le ministre a fait savoir que cette chose étonnante, qu'il n'était pas au courant de l'existence au sein de l'armée et au sein de la sûreté de l'État d'un réseau CBS. Gladio è stata sempre protetta. L'esempio più illustre. Quando Moro fu chiamato, Moro, che poi era Moro, a testimoniare il processo di Catanzaro, e gli domandarono se lui aveva conoscenza di una struttura segreta, parallela, dentro i servizi, e Moro domandò ai servizi che tipo di risposta doveva dare, i servizi gli dissero che non esisteva niente, e Moro disse, sono informato che non esiste niente. Une partie des autorités suisses a toujours su que cette structure existait. Il y avait des parlementaires qui étaient dans un conseil secret qui faisait de sorte de contrôle, mais un contrôle qui ne pouvait pas être effectif parce que nous avons trouvé que ces parlementaires ne savaient pratiquement rien. Queste strutture parallele hanno impiegato elementi dell'estrema destra per un motivo molto semplice. Era in corso una battaglia anticomunista nel 1945, è finita la seconda guerra mondiale ed è iniziata la terza guerra mondiale. 2 anni, donna. We sort of anticipated another world war, and a world war that would be characterized by an occupation of Western Europe by Soviet forces. And therefore, we were preparing to set up the base for a resistance movement which could exist during the war. The Soviet Union was viewed as our primary antagonist, our enemy, and I think that was true. The Stalinist period was a really vicious period in the Soviet Union, and we thought in the late 40s and early 50s that
Stalin might invade Western Europe. It was the plan that I knew about, that the people who had a logical reason for being in a given area where we felt it was essential to have stay-behinds, and whose activities could continue even after an attack by the Warsaw Pact, he would be given additional training. He would know the location of some of the arms and communications caches, and that he would be able, as a result of his training, to recruit additional personnel to augment his network, and that it would include not only just communications, but it would include the ability to use explosives. The stay-behind effort, in my view, was simply to be sure that if the worst came to worst, if a Communist Party came into power, that there would be some agents there who would tip us off and tell us what was happening, and be around to provide the information even after the coup might occur. In Western Europe. There was an amendment to the NATO protocol, and that amendment was absolutely necessary. You didn't get in the door unless you signed. And what was in that amendment was the agreement of the government not to prosecute right-wing activists, right-wing activities, anti-communist activists. What we were doing is either with the government secretly or independently on our own, looking for people who might perform this function in some country where you didn't have that connection with the government or whatever, or maybe you did as a supplement, but maybe one or two extra people that would have this training that would stay there during the Soviet occupation and be the base that you could then talk about recruiting other people to join. There was documentary material when Comey was station chief in Stockholm, that he had been in touch with former Swedish volunteers in the Nordic legions of the SS. Vamos entendiendo lo que está pasando. Según termina la Segunda Guerra Mundial, el primer asesor que tienen los Estados Unidos de información sobre los soviéticos es un nazi, un general de brigada, de tanque nazi. Este nazi se ocupa de organizar... Aquí, bien. Se acaba la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente, bueno, aquí estamos viendo en este vídeo gente tan impresionante como William Colby, ex director de la CIA, y él mismo te está diciendo lo que estaban haciendo, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es muy sencillo. Termina la Segunda Guerra Mundial, yo pongo o un ex nazi vende toda la información de los soviéticos, porque para eso les habían hecho la guerra ellos directamente, a los americanos, y les dice... Para que estéis seguros de que no va a pasar nada, ninguna invasión soviética, yo os voy a proveer de información, vosotros dadme hombres, vosotros os integráis conmigo y todos juntos montamos un tinglao con cuatro chalaos de ultraderecha que sean anticomunistas y como a vosotros americanos y a vosotros europeos nos interesa, los dejáis aquí en los países, los entrenáis y sobre todo les enseñáis a hacer contraguerrillas, sobre todo explosivos, ¿vale? Y les vamos a ir pasando nosotros y les vamos a dar la información que nos interesa para que esos grupos luchen contra el posible avance de la ideología, no solo de los rusos con tanques, sino como pasó en Checoslovaquia, sino contra el avance de la ideología. Bien, pues aquí estamos teniendo, ya hemos visto además también otro detalle y terminamos ya. ¿Cuántos idiomas hemos visto aquí en esta red de gente que habla sobre Gladio? ¿Inglés? ¿Francés? Italiano, los españoles la tenemos aquí, también la tuvimos aquí, ¿vale? Con los sucesos de Montejurra y no solamente eso. Los GAL, ¿vale? Inicialmente, los GAL, el dinero, se sacó de un lugar, bueno, para esto habría que meterse en otra historia, pero aquí también los hemos tenido a los Gladio, ¿vale? Entonces tenemos, pues, francés, inglés de Inglaterra y de Estados Unidos, francés, belgas y franceses, suizos, italianos, toda Europa montada en un tinglao fascista. Me da lo mismo que fuese comunista o los comunistas hicieron lo mismo, pero en este caso había que echar nosotros a los comunistas matando gente, que ahora lo vamos a ver, para que no avanzase la ideología comunista. Un 11 de septiembre, ¿vale? Me monto
un atentado de falsa bandera, es decir, voy a matar a gente para echarle la culpa a los de enfrente, para que los que están aquí se piensen que los de enfrente son muy malos. Bueno, pues seguimos y ya termina esto y seguimos. Often it says, and people who later came to be known, I guess, as Swedenborg, that he was recruiting these people. Secret Service documents from several member countries reveal Gladio to be a European-wide organization, including Denmark, Norway, Holland, Spain, Turkey, and Greece. All Gladio's secret information is coordinated in Brussels through the CPC, Clandestine Planning Committee, which meets periodically, with the chairmanship being handed from one country's secret service to the next. The entire organization is handled outside of NATO. There were people inside the American government, George Kennan most notably, who were arguing that the chance of the Communist Party winning the 1948 elections was so great that the United States should use military force to stop the elections, not hold the elections at all, just cancel the elections, send the army in, and say to the Communists, we're not going to risk elections because there's a chance of you winning. Well, this was laughed out of school by the President and the Secretary of State and all other responsible government officials. I mean, none of that was ever put into effect. And the United States said, okay, well, we'll run the elections and we'll compete in the election. Die. Que desde luego las vencía muy bien, que es un terrorista, él mismo se ha denominado como vamos a ver ahora, a Vincenzo Vinci Guerra, y esta declaración es la suma de todo, es decir, para entender lo que es Gladio, vamos a entender a un señor que está juzgado, es decir, ha sido condenado de terrorismo, ¿vale? Él mismo reconoce que era terrorista, que era de ultraderecha y que ha matado a gente, entre ellas mató a tres carabinieri, ¿vale? Para hacer lo que se llama atentados de falsa bandera. Y va a decir exactamente cuál es la mentalidad de ese estamento en la capa alta de la sociedad, es decir, una serie de gente que va a seguir manteniendo su estatus frente al resto de la sociedad. Esto es lo que nos tiene que quedar claro. Este es el aspecto histórico que hay que entender. Que los 11 de septiembre no son de ayer ni son de hoy, no son del 2001. Vienen ocurriendo desde hace cientos de años, pero ahora se están intensificando gracias a los medios de comunicación y a la capacidad que tenemos de manipulación de la gente, ¿vale? Y esta es la clave, lo que diga este señor, a mí, de verdad, otra vez, se me ponen los pelos de punta. La tranquilidad con la que este señor nos va a decir esto. No se pierda ni una palabra, porque es impresionante. Non si poteva e non si doveva attaccare lo Stato e chi lo Stato rappresentava. Bisognava attaccare i civili, quello che è il popolo. Che fuerte che un tio condenato con sentenza firme di un juez diga che la strategia è attaccare a los niños, las mujeres, al pueblo. Esto, para el que no se crea que el 11 de septiembre puede haber sido un atentado a falsa bandera o que su gobierno está aquí para protegerle. Esto ha estado ocurriendo desde el año 48, que se sepa hasta el año 90. Sigamos alucinando. La norma en bambino. Una persona inocente, extraña, a un juego político. Por una razón semplice, porque bisognava obligar a esta gente, la opinión pública italiana, a rivolgersi al Estado, a rivolgersi al regime. Qué fuerte, pero qué fuerte que cada vez que paso por un control, qué fuerte. Cada vez que paso por un control y yo soy piloto y soy comandante y llevo la vida de 60 o 70 personas en mi mano, me tengo que desnudar porque hay más seguridad. Qué fuerte que me lo esté diciendo un tío condenado con sentencia firme y que se diga que él es terrorista de derecha, si además se sabe, uno de los pocos que ha dicho que él pertenecía a Gladio y que esto sigue operando. Qué fuerte. Sigamos. Chiedere maggiore sicurezza. Il ruolo della difesa in Italia è stato proprio questo. Si è messo al servizio di apparati di Stato che hanno alimentato una strategia che giustamente è stata definita dalla tensione. Strategia della tensione, non olvidemos esa definizione, perché si va a usare luego más tarde. In quanto bisognava portare la gente ad accettare in qualsiasi momento. Nell'arco di un trentennio, dal 1960 al 1985-86, la possibilità di uno stato d'emergenza. La gente avrebbe barattato
Pero qué fuerte, la gente voluntariamente prescindiría de su libertad, pero qué fuerte. Pásame la sua libertad con una sicurezza, con la sicurezza di potermi nella sua strada. Fate viaggiare sui treni, salire sui aerei, entrare in banca. Questo è la logica punitiva che sta in tutte le leggi. Che rimangono impunite solo perché lo Stato non può condannare se stesso o proclamare se stesso il colpevole. Che fuerte. I magistrati avevano notato. Che fuerte. Che fuerte. En dos palabras, ¿no? Che fuerte. Te está diciendo aquí lo que es un atentado de falsa bandera y cuál es el concepto que va a tener cualquier persona que se quiera mantener en el poder y mantener su estatus. Y hemos visto que poder no solamente estar Rajoy o ZP. El poder es tener la información, controlar la información para mantener ese estatus, esos estratos de capa social. Y te están diciendo que los objetivos son los niños, las mujeres, si son embarazadas mejor, el pueblo. Vamos a masacrarlos para que ese pueblo se rebele, y esto no está solamente usado por los cristianos, italianos, españoles, esto lo han usado también los GIA, por ejemplo, en Argelia. Lo han usado los grupos terroristas islámicos también en Argelia con su propia población. Lo han usado los americanos, lo han usado en Sudamérica. No los de izquierda solo y los de derecha solo, sino todo el mundo, ¿vale? Entonces, tenemos a gente que piensa que para mantenerse en el poder es necesario mataros a vosotros, ¿vale? La ETA hace exactamente lo mismo aquí en este país. Y si no, otro día ya comentaré en otra charla la conversación que estoy intentando buscar con algún que otro miembro de ETA y alguna persona que los ha investigado en el CSI para cagarse los pantalones. Con perdón de la expresión, pero es así. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! El IRA tiene gente que dice exactamente lo mismo en otros vídeos de la BBC. Exactamente igual, los vamos a matar. Para que vosotros tengáis tanto miedo que para subiros a vuestros aviones y a vuestros juguetitos pidáis del Estado que os proteja y pidáis un estado de excepción, es decir, volvamos a una dictadura. Y en este caso, ahora, como la que vamos a tener, va a ser científica, en la cual con un DNI y un chip te puedo controlar absolutamente todo, desde qué medicamentos tomas, lo que bebes, dónde vas, dónde te subes, dónde compras, tus gustos sexuales, todo. ¿Vale? Que no se lo quiera creer, que no se lo crea. Ahora ya le podéis decir, bueno, pues echar un vistazo al vídeo de Gladio. Una interferenza più o meno pesante, molto spesso pesantissima, di servizi, di uffici riservati della polizia, di organi insomma dello Stato. En fin, todo el mundo compinchado, para resumir, todo el mundo compinchado, matarles a otras 40 y tantas personas heridas a 117. Esta gente ha matado a 3 carabinieri, como hemos visto, el Vinciguerra dice, bueno, a mí si no me dicen nada, yo tampoco me arrepiento. Se supone que no tengo que matar a 3 carabinieri porque son las fuerzas del Estado, que luego los van a dar tunda a tunda a todos un poquito, pero bueno, si me cepillo a 3, pues no pasa nada. Lo sumo a los niños y a las mujeres embarazadas y a los ancianos que tengo, pues uno más que son. Pues Gladio es también, ¿vale?, la partícipe o la precursora de nuestro GAL en España, ¿vale? En Bélgica han matado a gente, Bélgica han matado, por supuesto, activistas de izquierda y de extrema izquierda, desde el año 48 hasta el año 90, en el cual el Parlamento Europeo, después de que se levanta esto, ¿vale?, emite una nota, que cualquiera que quiera meterse en internet lo puede ver, y emite una resolución en la cual viene a decir, es muy cortita, pero bueno, esto solamente es un anticipillo de esa resolución, ¿vale? Viene a decir que sí, somos conscientes de que esto ha pasado, sí somos conscientes de que ha muerto gente, seguramente más de 1000 personas, sí somos conscientes de que esto puede volver a ocurrir, por favor pongan remedio, hagan una limpieza en sus servicios secretos, porque esto puede volver a ocurrir. Impresionante, Bueno, pues con esto se nos queda la primera barrera en ese aspecto histórico, ese tinglado que tenemos montado de que papá y mamá nos van a proteger toda la vida. Mentira. Y la siguiente es la que yo llamo la sociedad de titulares, ¿vale?, en la cual nos creemos que la prensa nos va a informar de lo que nos tiene que informar porque es el cuarto poder, son muy independientes y son gente que se juega la vida para filmar a una señora negra subiendo un autobús y recibe más palos que el perro ciego. Bueno, pues eso también es mentira. Hoy en día ha cambiado, el paradigma ha cambiado. Nos hemos acomodado y ahora la prensa lo que hace son cosas como estas. Todos nos creemos que Bin Laden está acusado del 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque tenemos 3 leyes, ¿verdad? La primera, que era, hemos dicho, de repetición. La segunda, o una de esas leyes, hemos dicho que es la de primacía. Y la otra es la de intensidad, ¿vale? Así que con grandes letras muchas veces nos han dicho, ¿vale?
y por primera vez nos han dicho una gran mentira, Bin Laden es el causante del 11 de septiembre, y luego nos lo han metido con muchas imágenes del 11 de septiembre, y entonces a ustedes les he educado a pensar que Bin Laden es el culpable y la mente pensante del 11 de septiembre, y que por supuesto el 11 de septiembre no es un atentado a falsa bandera, no se preocupen que no lo ha hecho gente en el gobierno americano, y por supuesto la prensa les va a ustedes a informar, y entonces cuando te vas a la página del FBI, que te puedes ir cuando queráis, normalmente lo hacía interactivo, pero ahora ya me bajo a la paginita para hacerlo, esto es de hace 3 meses. Entras aquí y ves el cartelito de Bin Laden, un tío guapo, la verdad, y con esto es lo del lejano oeste, ¿no? El cartelito este que ponemos, el wanted, ¿no? Y venía el sheriff con el caballo. Y entonces dice, cuidado, la reward, y lo que te tiene que decir aquí, que era lo que estaba aquí yo buscando, es aquí, en caution, ¿no? Ahí está. Dice, Usama Bin Laden is wanted in connection with the August 7th, 1999 bombing of the United States embassies of Dar es Salaam, Tanzania, and Nairobi, Kenya. These attacks killed over 200 people in addition. Bin Laden is suspected in other terrorist attacks throughout the world. ¿Dónde está el 11 de septiembre? Porque por este pibe pagan 25 millones de dólares, si no me equivoco. 25 millones de dólares. ¿Dónde está el 11 de septiembre? Porque si yo me voy a ir a buscarle a Tora Bora esta, a las montañas estas maravillosas de Afganistán, vestido de maqueado, con mi pistola, a buscarle para llevarme mis 25 millones y poder estar y vivir cómodo, me tendrán que decir que yo creo que voy por el 11 de septiembre. En ningún momento el gobierno americano y por supuesto el FBI en ningún momento ha dicho que Bin Laden tenga realmente conexión con el 11 de septiembre. Y si lo han dicho, han mentido y luego han dicho, bueno, pero no tenemos pruebas para demostrarlo. ¿Dónde está la prensa diciendo esto? ¿Dónde está el escándalo? ¿Dónde está eso de que nos vacunen a todos, vamos a morir, yo me tengo que ir a un avión y limpiarme los cacharritos, el micrófono, los mandos de vuelo, pasar con una máscara cuando hay un tío que está tosiendo en el avión, yo tengo que bajarlo? Yo lo he hecho. He tenido que bajar a un tío y dejarle en tierra y no hacer un vuelo Madrid-Marsella porque el tío iba tosiendo y parecía que tenía una gripe, que seguramente la tuviese, y era la gripe y nos iba a contaminar a todos. Y si no le bajaba, me ponía el avión en cuarentena, inmediatamente venía la policía, la Guardia Civil, que es la encargada de puertos, y me ponía el avión en cuarentena. Se gastan millones en buscar vacunas y de repente ahora no pasa nada. Yo puedo seguir volando y el que tosa, que le den por saco. Ahora no me pasa nada, ahora no tengo que poner el avión en cuarentena y de esto hace 4 meses y ya no me voy a morir. Antes me iba a morir, ahora no. ¿Dónde está Bin Laden? ¿Dónde está el tipo? Llevamos 8 años buscándole y encima no le buscan por el 11 de septiembre. ¿Dónde está la prensa dando caña y pidiendo cabezas de la gente? Bueno, pues el segundo paradigma que se nos va al traste, ¿vale? Aspecto psicológico histórico. Bueno, pues esto pasa con anterioridad. Secuestradores en bases americanas. ¿Cómo? ¿Qué? Que los secuestradores del 11 de septiembre resulta que recibieron entrenamiento en bases americanas. ¿Dónde está la prensa? ¿Dónde está Televisión Española diciéndome que estos tíos han estado entrenados en Pensacola? Ahí donde vas a recibir el entrenamiento militar de vuelo inicial y aprendes a volar, los marines, por ejemplo. Bueno, pues resulta que 3 de estos secuestradores, ahora dicen FBI que no, perdón, rectificamos, tenían nombres muy parecidos a los secuestradores. Pero resulta que cuando primero los identificaron, estos secuestradores tenían en su carnet de conducir y en sus visas referencia a haber estado en Estados Unidos en escuelas militares americanas. Entre ellos, Mohamed Atta, que era la cabeza visible de los 19 secuestradores. Los secuestradores siguen vivos, la BBC lo reporta. Y dice, oye, en el 2001, en septiembre, joder, que tenemos aquí un Menda que dice, manda, no estoy conectado a internet. Pues no voy a estar conectado a internet, pues bueno, no sé si lo podemos ver, creo que no. En fin, lo que viene a decir es lo siguiente, la BBC reporta el 13 de septiembre del 2001 que hay pibes secuestradores del 11 de septiembre que están vivos. 4 aviones... 19 personas, en un avión van 5, en el otro van 4, están todos muertos, estrellados, ¿no? Suicidados. ¿Cómo puede ser entonces que haya gente que se acerque a sus embajadas, por ejemplo, y diga, no, no, oiga, que yo estoy vivo y además no tengo nada que ver con el secuestro? Bueno, pues 5 años más tarde la BBC se retracta y dice, bueno, es que el gobierno nos dijo que había nombres parecidos, pero el FBI ha dicho que no, 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 nos ha identificado claramente y son los 19 secuestradores. Entonces, ¿quién me está mintiendo, la BBC o el FBI? Porque la BBC dice que el FBI dice que hay confusión y el FBI dice que no tiene ninguna confusión. La prensa, la segunda gran barrera que nos ponemos. Vuelo de las Navidades, otro truco de la prensa. Un tío que era de Nigeria, 25 años, se mete un paquete aquí, tal y cual, y entonces este hombre, que es un chaval de 23 años, es un fanático, nos va a matar a todos. Bueno, pues resulta que el tipo sube al avión sin visado
y que hubo un señor con un traje tan elegante como el mío que le ayudó a subir al avión. No solamente eso, el Departamento Americano de Interior ha reconocido que se le ayudó a este tío, que el FBI estaba siguiendo a esta persona. Cuando subía al avión se le permitió acceder al avión, ¿vale? Y no se le permitió, ¿por qué? Pues dijeron, no, hombre, pues ahora nos vamos a inventar algo. ¿Y qué dijeron? Bueno, pues dijeron que este señor había subido al avión porque así se podía perseguir a él y a sus compinches. Es decir, al maestro que había hecho la bomba que llevaba él en los calzoncillos, a ese lo íbamos a pillar si le dejábamos subir al avión. O sea, qué cosa más estúpida. O sea, que yo arriesgo la vida de 200 y pico personas porque a lo mejor el que ha hecho la bomba se la ha dado al tío aquí en el baño, ¿sabes? Te la ha dado a ti, te he dicho, venga, súbete al avión, pero yo te voy a seguir además también, que además de dártela, como somos tontos los dos y tú la llevas, encima yo, que soy tonto, te voy a seguir a ver si me detiene el FBI. Bueno, pues la prensa. ¿Qué va a hacer la prensa? Pues la prensa no te va a informar de absolutamente nada. Muy sencillamente, pues porque no quiere perder su sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto, en el aspecto histórico, quería presentar las noticias porque si estoy hablando de ellos, pues bueno, pero luego ya al final podemos poner. Voy a seguir con la presentación y lo que vamos a hacer es pasar ya a otra última noción histórica que hay que tener muy clara en la cabeza, ¿vale? Uno, que es Operación Northwoods. Y dos, ¿qué es o cuál ha sido el movimiento de Estados Unidos desde los últimos básicamente 15 años, ¿vale? Rajoy coge y hace y convoca la reunión de partido del PP para delinear, ¿no? Cómo va a ser la política del PP en los próximos 5 años. ¿Por qué? Pues porque va a haber elecciones y entonces hay que decir, bueno, pues nos reunimos todos los varones del PP o del PSOE y vamos a decir qué vamos a hacer los siguientes 4 años para metérselo al electorado, ¿no? Y que se lo crean y lo voten. Pues los americanos hacen 3/4 de lo mismo. 4 tíos se juntan en un despacho y dicen, ¿cómo voy a timar a esta gente? ¿Cómo voy a seguir manteniendo el estatus social, pero haciendo que se crean que aquí hay una posible elección? Bueno, pues esto lo hago y digo, bueno, pues aparte de pensar lo que vamos a hacer, lo vamos a poner en papel y lo vamos a firmar. Es decir, que lo que yo pienso que es necesario para que mi país, en este caso, si soy americano y estoy en la cima del poder de países, lo que yo pienso que hay que hacer es seguir manteniendo a Estados Unidos en el poder, y si ya hemos visto que son capaces de matar a niños y a mujeres embarazadas, ¿de qué no van a ser capaces? Lo vamos a plasmar en papel, para que la gente luego no me diga que no se lo he dicho. Y entonces emito un documento como este, reconstruyendo Neo-Gos, ¿vale? Y que dice lo siguiente: Estados Unidos en el próximo siglo, y si puede ser más, en el Cuarto Reich, 1000 años, como decía Hitler, va a seguir unas líneas de desarrollo, de defensa, ¿vale? Es decir, vamos a gastarles una pasta determinada, a crear unas armas determinadas, a utilizarlas de una determinada forma y a controlar a la sociedad de una determinada forma. Y esto hay que acelerarlo, señores, esto hay que acelerarlo porque Estados Unidos tiene que aprovechar el momento actual en el cual no hay otra superpotencia. Y lo voy a poner en escrito. Les voy a decir a esta gente cómo los voy a controlar y eliminar. Y entonces aquí lo que viene a decir, bueno, pues tenemos el nuevo proyecto, y aquí empieza a decir que, ¿qué es el nuevo proyecto por la centuria americana? ¿Quiénes somos nosotros? Yo y mis colegas, en este caso del Partido Republicano a la derecha, muy, muy, muy a la derecha, que igual será los comunistas en el lado ultra, ultra izquierda, porque Stalin no era ninguna monja de la caridad, ¿eh? Pues esto dice así: nosotros somos un estable. Nos hemos establecido en el 97 el proyecto de la nueva centuria americana, y somos que una organización que no busca beneficio económico. O sea, somos una ONG que va a educar a la gente en cuáles son nuestros valores y nuestros principios para que los abracen con amor y calidez, y todos juntos vayamos al nuevo siglo americano. Pues claro, el nuevo siglo americano le querrás menear la silla al americano, claro. Yo le querré menear la silla. ¿Y cómo vamos a hacer que nadie nos menee la silla? Pues vamos a poner en papel cuáles son nuestros puntos. Pues, por ejemplo, ¿qué puntos vamos a llevar a cabo? Pues vamos a hacer la reposición o el reposicionamiento de las fuerzas americanas. Contexto histórico, ¿eh? 11 de septiembre, ¿ha pasado antes algo parecido al 11 de septiembre? Claro que sí. Y ahora encima nos están avisando de que el 11 de septiembre va a volver a pasar una operación Gladio. Nos dicen hay que reposicionar a las tropas americanas porque hay que ponerlas por todo el mundo. Al este, al oeste, al norte, al sur. ¿Habéis oído un vídeo este en el que salía el Dick Cheney? El Donald Rumsfeld, que decía, sí, bueno, Dick Cheney era, las tropas de los talibanes están al norte, al sur, al este, al oeste, las armas de destrucción masiva, igual, estaban al norte, al sur, al este. Pues aquí las tropas americanas por todo el mundo puestas. Te lo dicen para que lo abraces, la nueva paz americana.
¿Y cuál es el truquito de todo esto? Porque si tú no quieres abrazar la paz americana, que seguramente no querrás, yo no quiero ni la paz rusa, ni la americana, ni la española, ni la francesa, quiero la mía propia. Pues entonces, claro, dicen, la gente va a empezar a pensar que somos unos imperialistas, joder, que va, si somos muy buenos, y entonces todos estos condicionamientos, todos estos movimientos hacia la nueva paz americana, pues se van a ver condicionadas. ¿Por qué? Por esto, dice el párrafo tan famoso. Más allá, dice este proceso, this process, ¿vale? Of transformation, de la paz americana, vamos todos a transformarnos en americanos, dice, even if it brings revolutionary changes, incluso si trae cambios revolucionarios, dice, is likely to be a long one. Es decir, va a ser uno que nos va a llevar tiempo, porque por supuesto la gente no va a querer comerse la pastilla ahora mismo. Pero no os preocupéis, dice, porque va a ser un proceso, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event like a new Pearl Harbor. Es decir, que a no ser que pase algo tan descomunal, una cosa tan brutal, que haga que la gente, ¡buah!, con el miedo, se despierte, focalice su atención, no vea al oso, ¿vale? No aprenda y se quede quieto y parado y siga donde yo le digo, como no haya un evento de miedo que haga eso, la paz americana va a tardar años, muchos, muchos décadas en establecerse. Y vamos a perder la hegemonía porque van a llegar los chinos, los brasileños, los indios o los pakistaníes y van a ser otra potencia, nos van a hacer la vida imposible y nos van a menear el frasco. Esto es el contexto histórico en el cual nos estamos moviendo para entender el 11 de septiembre. Somos marionetas manipulables. Dos, ha pasado con anterioridad y a la cúpula, una serie de gente en esa cúpula dominante, no le importa mataros. No van a detenerse ante nada. Tres, no os va a proteger el gobierno, evidentemente, ni la prensa, ¿vale? Sois vosotros mismos los críticos, vosotros sois los que tenéis que pedir. Y cuatro, os están diciendo ya lo que pasa. Sigo, ¿no? Sí, 10. Pues aquí vamos al aspecto técnico, la caja negra del 11 de septiembre. El 11 de septiembre es una gran mentira, es una operación de bandera falsa. ¿Por qué? Bueno, pues porque si me dicen que hay un avión que se ha estampado contra el Pentágono y resulta que dicen que han encontrado una caja negra y resulta que un grupo de ingenieros y de pilotos se ponen a decodificar la telemetría de la caja negra y encuentran que ese avión no ha podido hacer una maniobra final, resulta que todo aquello en lo que está sustentando tu aumento de la seguridad es falso. Y si la primera premisa es falsa, el resultado va a ser falso, por pura ecuación matemática, ¿vale? Bueno, pues los antecedentes de la caja negra es muy sencillo. Hay una serie de gente a la cual no le entra en la cabeza esto que está pasando, quieren investigar y le mandan una carta al gobierno americano, ¿vale?, con una petición de información que se llama el Acta de Libertad de Información, FOIA, pues no sé, suena un poquito mal, y esta carta les trae en cuenta una serie de papeles, es decir, este personaje pide que se recopilen, es decir, le pide al Departamento de Estado que recopile todos al FBI, principalmente todos los papeles que tenga de este caso, pertinente a este caso terrorismo, y estos le mandan en el paquete, los cuales tiene tres ficheros o tres partes principales. Una animación que ha hecho la aviación civil americana, en la cual se ve lo que hace el vuelo. Dos, datos escritos, toda la transcripción de lo que han dicho los controladores, lo que se oye en la cabina de los pilotos, lo que se ve en la telemetría interior de los aviones, la telemetría escrita, ¿vale? Y el tercero es un CD en el cual, o un disquete de 25 megabytes, en el cual se dice, aquí está toda la información realmente cruda de lo que ha grabado la caja negra. Tres ficheros, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que hace esta gente? Bueno, pues se ponen a analizar los tres ficheros, los dos primeros, la animación de aviación civil americana y después la escrita, y ven que entran en contradicción. Leñe, o sea que lo que me está poniendo aquí aviación civil es lo contrario a lo que me dice el FBI. Esto no cuadra. Es lo mismo que lo de la BBC y el FBI. Necesitamos analizar esa tercera fuente, ese disquete de 25 megabytes donde está la información básica real de lo que ha grabado la computadora de a bordo del avión. Más de 200 y pico inputs, ¿vale? De presión, velocidad, situación de los mandos, los pedales que yo piso, un montón de información grabada. ¿Y ahora cuál es el problema? Bueno, esta es la animación de la NTSB. Aquí vemos el avión cómo se posiciona en la pista, se supone, de Dulles. Y aquí lo que vamos a ver es cómo el avión echa a volar. Tenemos los mandos básicos de un avión, una avionetita. En este caso, claro, volamos un 757, con lo cual arriba vemos un relojito que marca 320, 319. Esa es la velocidad que lleva el avión, ¿vale?
Abajo tenemos otro relojito que marca la altitud. Estamos subiendo ahora mismo ascendiendo a velocidad de crucero. A partir de 10.000 pies ya hemos quitado los cinturones, se pueden mover ustedes. Estamos subiendo, como ven, 28.000 pies y ascendiendo. Paramos el ascenso, viramos un poquito y ahora vamos a seguir subiendo. Abajo ven un horizonte artificial, te indica, como ven, si el avión se va alabeando o si va moviendo el remorro arriba y abajo. Se llama horizonte artificial. Y un poquito más abajo tenemos el rumbo que estamos siguiendo. Como saben ustedes, esto salió de Dallas, de Dulles, que se llama el aeropuerto, en Washington, y nos vamos a el oeste, ¿vale? Luego el rumbo que te marca, magnético oeste, o brújula de vuelo, ¿vale? Tenemos los mandos que se ve que coincide con el movimiento de las alas, la palanca. Y tenemos aquí AP, autopiloto, o sea, el piloto automático. Tenemos el derecho conectado. Hay tres sistemas redundantes en un avión, como siempre, repetición de sistemas. Y luego tenemos los motores. Aquí tenemos el motor izquierdo y el motor derecho. Ahora mismo acaban de secuestrar el avión. Están dando media vuelta y se van a dirigir de vuelta a Washington. Ahora mismo ya se han estrellado los dos primeros aviones en las Torres Gemelas hace exactamente 20, 25, 30 o 35 minutos. Ya todo el mundo sabe que cualquier avión que se desvíe de su ruta debe ser interceptado, y según las normas que había hasta dos meses antes de que aconteciese esto, debe ser derribado. Si no hay orden del presidente, del vicepresidente, y si no hay orden del vicepresidente, cualquier coronel, capitán que esté en el vuelo, en el piloto del F-16 o del F-15, puede apretar el botón y derribar el avión si piensa que es una amenaza mayor para una población. Pero todavía no hay ningún avión que le intercepte. No ha salido nadie a interceptarlo. Vamos volando de vuelta a Washington y se ve allí al fondo. Y ahora el tipo resulta que empieza, como veis, a cazar un poquito de velocidad y a perder un poquito de altura. ¿Por qué? Nos vamos hacia el este, y el avión empieza a descender. En este momento el transponder está apagado, los radares no han perdido la vista. Eso es imposible, absolutamente imposible. En el noroeste de Estados Unidos, yo he volado allí, estás todo el día en contacto radar y te buscan por dos modos. El primario, que es la traza de radar, un eco, yo mando una radio que rebota en tu avión y vuelve. Y dos, yo llevo un cacharro que lo puedo apagar, que también manda señales. Bueno, en este caso, como lo he apagado, me queda el primario. Bueno, pues aquí estamos ahora dando... Anda, se me ha quedado congelado. Pues no pasa nada. Estamos dando el último giro, ¿vale? El cual dicen que lo hizo un piloto que no tenía ni idea, con 200 horas, un chaval súper joven, y el cual su instructor, uno al que fue a una esto aeropuerto a alquilar una avioneta, el que le hizo la prueba de vuelo dijo que no tenía ni idea de inglés, ni idea de volar, y yo he dado clases, sé de qué me están hablando. Y este señor hace un giro el cual, bueno, le va a posicionar justo delante del Pentágono y estampar el avión contra el edificio. Aquí, como veis, pues sí, hay documentación, es decir, esto es parte, por ejemplo, de la documentación de la NTSB, y bueno, pues es un ejemplo más de que sí, se supone que ha habido una agencia gubernamental con papeles y con material que le está pasando a la gente, a la población, a aquel que pregunta, pues en este caso información sobre la caja negra y sobre los datos, ¿vale? En este caso, bueno, pues lo veis, Arlington, Virginia, septiembre 11, el 2001, un Boeing 757-200 con matrícula November 644 Alpha Alpha de American Airlines. Bueno, pues existe documentación, hemos dicho, y la animación, y las dos se contradicen. ¿Qué necesitamos? La caja negra. Necesitamos ese fichero y necesitamos que alguien nos ayude a decodificarlo. Esta es la última imagen que se tiene ahora mismo, como un pantallazo que se da en el ordenador, ¿vale? Esto sería la última grabación que hay en la caja negra antes de pegarse el avión en el Pentágono, que nos dice lo siguiente, para decirlo muy rápidamente. La velocidad, si veis en la izquierda, empezamos left y right, esto es la potencia de los motores, van a tope, es decir, el secuestrador ha decidido, entre comillas, que va a meter el pedal hasta fondo, a fondo, hasta que salga, y va a ir a toda velocidad para estampar el avión contra el edificio. Esto es muy importante. Como veis, está picando hacia abajo y ligeramente hacia la derecha. Y como veis, la velocidad es alta, está descendiendo en este momento a 180 pies, con el morro hacia abajo, ligeramente ladeado y yendo hacia el este. Bueno, pues ese fichero que hay que decodificar, no es fácil decodificarlo, claro. ¿Por qué? Pues porque solamente hay determinadas compañías que tienen ese fichero, esa capacidad. Solamente lo tienen los militares, los cuales van a decir, yo no sé, no contesto, a ti no te hago ni caso. Y luego las compañías constructoras, Boeing, Airbus, McDonald's, en este caso, y algunas compañías que hacen las cajas negras. Y todas esas empresas, cuando se les manda el fichero aparte, se niegan a dar la información y abrir ese fichero. Es más, se hace una llamada en la cual se le pide a una de esas empresas que decodifique el fichero, empieza a decodificarlo. Esto es un viernes, el lunes siguiente llaman a la persona que había mandado el fichero y le dicen, ¿me puede usted decir de qué vuelo es este fichero?
Respuesta, sí, bueno, es del vuelo American Airlines 77. Bueno, pues no queremos saber nada de usted. Bueno, pues todo esto se corre la voz y hay alguien, un angelillo de la caridad, que decide que sí que va a ayudar desde el anonimato, jugándose su puesto de trabajo y su vida, va a decodificar ese fichero, que es el tercero, ¿vale? La pata que tenemos, que va a ayudarnos a contrarrestar cuál es la información verdadera. Bueno, pues con esto tenemos, como un avión, por supuesto, posición, ¿eh?, la altitud y luego la trayectoria. Bueno, pues la caja negra dice esto. Uno, vamos a posicionar el avión. Vamos a ver si es correcto, si los datos de papel y la animación es correcta. ¿Por qué? Pues vamos a ayudarnos con radioayudas y el radioaltímetro. Y aquí espero que vayan conmigo un poquito técnico, se pone la cosa, esto va muy rapidito. ¿Qué supone una ayuda? Yo puedo saber de aquí a esa pantalla de televisión o de aquí a la esquina de la pared, si pongo un BOR y tengo un receptor de BOR, cuántas millas tengo de aquí a allí o cuántos kilómetros, y además qué rumbo tengo que seguir para llegar a él, como una radio, muy sencillo, ¿vale? ¿Y qué es un radioaltímetro? Bueno, pues yo en la panza del avión llevo un cacharrín que con alta frecuencia emite ondas de radio, pegan en el suelo y rebotan a la panza del avión, y luego tengo un monitor, un reloj en el avión que me dice, está usted a 50 pies, 70 pies, 80 pies, ¿vale? ¿Con esto qué podemos hacer? Posicionar el avión en referencia a una radioayuda y posicionar al avión, ¿por qué? Pues porque si yo voy en una línea recta y paso por encima de todo esto, de todos ustedes, los asientos van a marcar una altitud, ¿verdad? El suelo otra y las cabezas otra. Bueno, pues si yo cojo todos esos datos y lo cotejo con lo que ha grabado ya anteriormente el Instituto Oceanográfico de Cartografía, pues ya sé exactamente en qué terreno me estoy moviendo, ¿no? Si voy vuelo alrededor de Madrid y resulta que el radioaltímetro me indica una elevación rápida de terreno con otra de caída, pues leñe, no hay más, la Sierra de Madrid. Es evidente, ¿no? Este avión ha tenido que pasar por la Sierra de Madrid. ¿Me cogen? Bueno, pues posicionamos el avión. Y nos dice que está entre más o menos media milla, está más o menos a una milla y media náutica, de la radioayuda de Reagan, que es un aeropuerto que hay al lado del Pentágono. Si veis, anda, mira tú, pues aquí sale el articulito justo que antes quería enseñar. Bien, qué cachondo. Bueno, pues aquí tenemos, como veis, en el centro, ¿verdad? Tenemos la radioayuda y, si os fijáis, ligeramente a la derecha, a la izquierda y hacia arriba, el Pentágono, ¿vale? Y el avión está, por medición de la caja negra, en esa línea amarilla. Y puede tener un error de la blanca por fuera o por dentro, ¿vale? ¿Qué nos dice el radioaltímetro? Bueno, pues hemos dicho que vamos a cotejar lo que arriba pone, que es el Instituto Oceanográfico de Estados Unidos, con lo que nos dice el altímetro. Y como veis, los valles y los picos coinciden. Luego yo sé sobre qué terreno estoy volando, si es montañoso, liso, si hay un valle o no. Y con esto y con lo que nos dice el BOR, posicionamos el avión cerca del Pentágono. Algo ha tenido que acercarse al Pentágono. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues esto es la cotejación de los dos. El altímetro, aquí está. Vamos a cotejar la altitud. Vamos a ver si lo que nos dice la animación y lo que nos dice la caja negra es cierta y nos posiciona el avión cerca del Pentágono. Aquí veis que este es del fichero que tenemos. La última lectura que está recogida en círculo serían 273 pies de radioaltímetro. Es decir, que antes de que el avión se la pegue, ¡pum!, y deje de remandar datos a la caja negra, la última lectura de altura era de 273 pies sobre el terreno. ¿De acuerdo? A partir de ahí veis que pone error, 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 error. Bueno, pues aquí ya se han matado todos, se supone. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues va señalado, 273 pies. Ese radioaltímetro no miente. La precisión del radioaltímetro es de un pie. Si hubiese 272, pondría 272. Con esto hacemos a las aproximaciones estas que a todo el mundo le sonarán cuando hay niebla. Es que el avión no pudo entrar porque no tenía el equipo necesario. Esto lo necesitamos para poder aterrizar sin visibilidad ninguna. Cero, cero, ¿vale? Lo hace todo automáticamente el avión. Así de preciso es el radioaltímetro. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos la posición, como hemos visto, ese horizonte artificial, ¿no? La posición del avión que nos indica si está bajando o subiendo, la de arriba a un lado o para otro. Y en las tablas nos dice que este avión está, por supuesto, se está pasando de velocidad, over speed, pero además tenemos que el pitch, el ángulo de cabeceo, ¿vale?, es de menos 4,6 grados, y 5,3 dice de alabeo, es decir, que está ligeramente inclinado y ligeramente con el morro hacia abajo, ¿vale? Luego ya tenemos dos datos. ¿Dónde está el avión? Si es posible que esté cerca del Pentágono o no. Y otro, tenemos la altitud, es decir, por dónde ha pasado y dónde está en el momento justo antes, un segundo y pico antes de estamparse contra el Pentágono.
se coteja, por supuesto, con la empresa que construye la caja, cuál es el margen de error de lectura, ¿vale? Menos 0 o más 0,5 segundos de grabación. Luego sabemos que con un tiempo, una altitud y una distancia, el avión está en un punto preciso, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice esto? Bueno, pues que si la versión oficial nos dice que hemos derribado, es decir, si yo me voy acercando de aquí a Miguel y tengo que pasar a través de todo esto, bueno, pues evidentemente, si voy muy alto, tendré que hacer un picado hacia abajo para poder derribar todas estas cosas y acercarme a Miguel, ¿no? Pues esto es lo mismo que pasó en el Pentágono. Dicen allí que se derribaron una serie de postes, que el avión, en la versión oficial, hizo un picado, se quedó a nivel del suelo, derribó una serie de postes de enfrente del Pentágono y luego subió ligeramente el morro. Subió ligeramente el morro y acabo de decir que la última lectura era de morro hacia abajo y ladeado. Ya las cosas no empiezan a cuadrar con la versión oficial, ¿verdad? Y si ahora digo que esas, tan sencillo como coger el metro, digo, Pepe, tira el metro, placa, y pongo a Pepe ahí y empiezo a medir los postes delante del Pentágono, empiezo a darme cuenta que si tengo un bor con una precisión más menos media milla, si tengo un radioaltímetro con una precisión de más menos un pie, ¿vale? Aparte le añado los testigos, etcétera. Y digo, los postes están tan alejados del Pentágono como esto, pues no tengo nada más que hacer una composición como esta. No sé si se ve muy bien, si se aprecia, este es el Pentágono en rojo, avión, versión oficial, y avión con nuestra lectura de 273 pies. Pero es que no sé si se aprecia porque justo hay un poste que está debajo del avión de la versión nuestra. Hay dos postes debajo justo del avión de la izquierda azul. ¿Se ven? No se ve nada. ¿No se ven? Bueno, casi la leche me... Bueno, pues, y aquí en la pantalla está, sí, en la pantalla, si giran aquí, a lo mejor en la pantalla se ve un poquito mejor. Si vemos en el avión de la izquierda, se ven dos, muy poquito nítidos, pero se ven dos postes, y uno justo está en la cola del avión. ¿Lo vemos? Bueno, lo siento para los que están por ahí detrás, si no se me han quedado dormidos. El avión azul, ¿vale?, que sería el de la caja negra, tiene dos postes ya debajo, se ha pasado. Es decir, la situación, la posición del bor y del radioactivo nos dice que la gente está aquí, ¿vale?, y de la caja negra. Nos dice que está a 273 pies y resulta que con esa distancia ya se ha pasado dos postes. Luego no ha causado el daño que la versión oficial nos está diciendo, ¿se entiende? Ahora hay que poner el avión aquí abajo para que realmente llegue al Pentágono. Y entonces nos queda una fracción de tiempo, ¿verdad? Las pistas, esto es tan sencillo como el Perry Mason, ¿no? 2 y 2 son 4, aquí no suman, ¿vale? Bueno, pues ahora solamente hay que saber la trayectoria por la que ha venido. En fin, esto es un detallito más, básicamente lo importante es la maniobra final. Y la trayectoria nos sitúa el avión básicamente entre esta fila azul y esta fila roja. Lo hemos visto, más o menos, la trayectoria de aproximación nos dan esas dos posibilidades para aproximarse al Pentágono. Ya sabemos dónde estamos, a qué altura estamos y qué dos trayectorias tenemos que haber seguido. Si vemos aquí, tenemos el truquito del almendruquito. Ponemos el ángulo del cabeceo del avión y de alabeo. Lo sumamos a los 273 pies y como ven aquí, ¿ven los postes? Pues ahí este avión, con ese ángulo, ese cabeceo y los datos de la caja negra, no ha derribado ni un poste. ¿Queda claro? Va para adelante, para atrás, para adelante. Lo repito, intensidad. Esta es la primera vez que se lo dicen y se lo decís. ¡Bonita señora! Ahora se les va a quedar grabados. Tres leyes del aprendizaje. El avión no ha derribado los postes. Luego algo no cuadra con la versión oficial. Luego todo lo que viene después que se ha hecho es cuestionable. Me tengo que cuestionar el hecho de que me tenga que desnudar para pasar los controles en un aeropuerto, o que un policía me tenga que pedir a mí cachear en la calle porque ETA está poniendo bombas, en este caso en Estados Unidos, porque esto no es real. Quiero que me lo expliquen. Que alguien me explique por qué esto no coincide. Bueno, de 5-7, cómo sobrevolaban su cabeza y después cómo impactó contra el Pentágono. Hay una diferencia, ¿verdad? Bueno, pues eso es en muchos de los casos de testigos. Aquí vamos a ver dos testigos que además encima trabajan para el Pentágono y contradicen la versión oficial. Es este. Esta es. Which brings us to Sean Boulder. Este es Sean Boulder. Es Sean is located at the Heliport Tower, which is another respect. Trabaja en la torre de control que hay en el muro donde se pegó el avión. Y este señor va a decir que el avión no vino por donde dice la versión oficial. Y este tío es controlador. He describes the aircraft as a Así es como él lo vio a través de allí. Ahí es como describe el avión. Sean is an aviation professional. His job is to watch planes. His statements regarding the placement of the plane also 100% contradict the southern approach required by the physical damage path and data.
Ahí es donde viene el avión. Los postes que daban a la izquierda de donde dijo el controlador aéreo que vio pasar el avión, ¿verdad? Bueno, pues nos queda ahora otro. ¿Ver este señor que lleva una caja que decían que eso es el fuselaje de un 757? Si yo pudiese llevar con 10 tíos o con 5 una porción de fuselaje del 757 y encima así de redonda, porque ven que tiene la forma redonda, ¿verdad? Como el puro de un avión, ¿verdad? Si yo pudiese con 10 tíos subir el puro de un 757, poníamos la psicología aprendida, Henry Ford, en funcionamiento, y no hacía falta ni una máquina. Entre ustedes nos montamos aquí un 757 en un pispas. Eso es imposible. Eso no es el fuselaje, la parte de un fuselaje de un 757 entera cubierta, llevada por 5 tíos a mano. Pero me dice el señor Morris, que está aquí justo detrás, y qué dice de cuando llevó ese fuselaje y de lo que él vio. Porque este tipo sabrá de qué está hablando. Si está aquí empujando el fuselaje del 757, tendrá que decir que lo vio llegar, derribar los postes, ¿no? Dice esto. All five witnesses, we refer to Terry Moore, a Marine aviator who worked at the Navy Yards. Terry was located between the wings. Este es el edificio donde hemos visto que venía el avión. El controlador dice, viene en ese edificio de allí y no de los postes de allí. Bueno, pues en el edificio de allí hay un tío que resulta que era piloto naval y que además trabajaba en ese edificio. The east wall and turned to see the belly of the aircraft overhead. Terry says he ran out from in between the wings and ran backwards uphill to see the plane. Terry claims he was able to see the tail of the aircraft as the explosion occurred. Yet from his vantage point, this would be impossible if the plane were actually low and level. Bueno, él dijo que vio pasar el avión, ¿vale? Por encima del edificio, entre los anexos del edificio, y que luego salió corriendo entre los anexos y vio cómo el avión desaparecía. Y después vio, pum, una explosión. Y él dice que vio la cola del avión desaparecer justo cuando vio la explosión, ¿vale? Entonces ellos dicen que, bueno, evidentemente vio algo que no era donde decía la versión oficial. Ahora vamos a ver por qué, porque esto es lo que vio, y ahora vamos a ver la versión que tenía que haber visto si viese la versión oficial, y porque evidentemente tiene una columna, aquí tenía una fila de arbustos, de árboles, que le impedían ver la deflagración, ¿vale? On a southern approach, impacting the building at the bottom floor as reported by the ASCE. Terry was asked if the aircraft was on the southern side of Columbia Pike when it passed him. As required by the physical damage and headaches provided by the National Transportation Safety Board. He flatly denied the southern approach and said that it was directly over him, and therefore completely on the north side of Columbia Pike at his... Y aquí es donde él estaba, ¿de acuerdo? Terry Morris, y donde están los postes, lo veis, es a la derecha de la fila de los árboles, que hay ahí una serie de carreteritas y luego el muro del Pentágono, ¿de acuerdo? Luego ya tenemos dos testigos bastante cualificados, un expiloto y un controlador aéreo, que dicen que el avión no fue por donde dijo la versión oficial. Tenemos una caja negra que hasta la fecha, nos quedan ahora 4 segundos más que vamos a poder intentar analizar. En eso está ahora mismo todo el mundo intentando decodificar todavía el segundo y medio, 2 segundos más que se puede sacar de información, pero que dice la caja negra que esa maniobra que tenía que haber hecho el avión no era posible. ¿Y por qué no es posible? Como conclusión terminamos. Por esto, como conclusión, tenemos un avión que tiene que hacer, como habéis visto, como han visto ustedes, un picado súper pronunciado para llevarse los postes por delante y después pegarse contra el muro. Tenemos un avión que debería haber estado con alas niveladas y, según la caja negra, ligeramente a la derecha y el morro abajo. Y sin embargo, la versión oficial nos contradice. Tenemos un avión que va a una velocidad de 450 nudos. Eso es un nudo, básicamente, es una milla náutica por hora, que son 1852 metros. Y vamos a hacer una matemática muy sencilla. Ese avión tenía que haber hecho, para perder la altura que tenía que perder, que era de 193 pies, a la velocidad a la que iba, y midiendo los metros a los cuales están los postes, joder, pura regla de 3, ¿no? Cualquiera que haya hecho la DGB lo sabe, tiene menos de 0,3 millas, o 2,4 segundos para perder 193 pies. Y como somos súper listos y tenemos un grupito de ingenieros, dicen esto de aquí. ¿Qué es lo que dicen? 2,4 segundos a 450 casi indicados, lo metemos en un analizador de flujo, es decir, en un simulador Adams, ¿vale? Que es un simulador de flujos, y esto GES, esto se utiliza, por ejemplo, para aviación, se utiliza en Fórmula 1, por ejemplo, se utiliza en otro tipo de ingeniería, y te dice que el avión, ¿vale?, tuvo que, para picar, nivelar, derribar los postes y pegarse contra la pared,
llegar a crear unas fuerzas negativas de 9,5 Gs, es decir, 9,5 veces la fuerza de la gravedad, y luego haber nivelado durante un segundo y pico con una fuerza de 6,3 Gs, ¿vale? Básicamente estos aviones están certificados para aguantar 1,5 Gs negativas, así es de seguro, así están de seguro los ingenieros cuando fabrican los aviones, que yo no voy a nunca mover los mandos más deprisa cuando voy súper rápido, ¿eh? No los voy a mover esto deprisa, es decir, están tan seguros que las fuerzas que se van a acumular en los giros, que yo voy a hacer tan suaves, no son más de 1,5 negativas y no son más de 4,5 positivas. Aquí tenemos a un tío que no sabe volar el avión, hace un mes intentó alquilar una avioneta de 4 pasajeros y se lo denegaron porque no sabía hablar inglés prácticamente y no sabía volar, que acaba de hacer una maniobra de 9,5 Gs negativas, acaba de picar y la cabeza se le ha ido con una fuerza de 9,5 Gs, las alas detrás con una fuerza de 9,5 Gs, y de repente el tío coge, tira para atrás y ahora ha sacado una fuerza de 6,5 Gs, cuando el máximo de fabricación son 4,5, y el avión todavía sigue entero para volar medio kilómetro más, y no solamente eso, sino que no con el morro abajo, sino que el avión vuela hacia arriba y sube una ladera, y no toca ni un solo de los gramos, ¿no?, de los granillos de césped delante del pentágono, con el morro hacia abajo y ladeado. Algo impensable. Yo si bajo el morro, bajo para abajo. Bueno, pues esto es lo que pide, o lo que dice, o lo que claim, ¿no?, la versión oficial. Y esto es absolutamente imposible. Si alguno ha visto, y ya para terminar, las imágenes de la competición esta que hay de pilotos en Barcelona, por ejemplo, hubo lo de la World Race esta, series, estos tíos cuando tiran 10,5 Gs, positivas, muchos de ellos pierden el conocimiento. ¿No habéis visto alguno que tira y se queda grogui y se le va la sangre a los pies? A partir de 9,5 Gs hay que estar súper entrenado para poder soportar esa fuerza positiva. Y negativa, a partir de los 2,5 Gs negativas, normalmente se te vuelven los ojos rojos, se te inunda la cabeza y tienes peligro de que te exploten las venas de la cabeza. Este chaval no tiene ni idea de volar y acaba de meter dos maniobras de maestro de la acrobacia. Y el avión lo ha resistido, que es lo peor, porque luego encima te vas a los datos técnicos y ese avión tenía que estar hecho pedazos. Bueno, pues con esto creo que hemos repasado, ¿verdad? La psicología manipulable es la historia ha ocurrido y la versión oficial no cuadra ni con cola. Y bueno, nos vamos a quedar aquí porque, bueno, hay cámaras, hay muchas más cámaras, tal, en fin, pero es que como ya hemos empezado tarde, yo me enrollo mucho y tal, pues, en fin, no es posible que este avión se haya estrellado. Cuestionémonos, por favor, la versión oficial. Hay una asociación que he creado que es Proyecto Scanner contra los escáneres en los aeropuertos españoles, ¿vale? Y tenemos la asociación Investigar 11S, con 3W.org de organización, donde uno se puede meter, ver estas cosas y ver más charlas. Muchísimas gracias, gracias por no dormiros y espero que hayáis cambiado vuestro punto de vista. Fantástico. Hemos visto el oso, ¿verdad? Hemos visto el oso. Y bueno, pues mañana seguimos. Es un poco...